directamente con la pantalla. Si la luz se va, salimos fuera de control. Tenemos planta propia. Sí, hay una grande. Importada de allá, de Las Vegas, Nevada. Justo. ¿Te visto? Compañero Carlos. Bien, gracias, Gustavo. Gustavo, que está todo listo para el inicio del partido de hoy entre el equipo de los Falcones y el equipo de los Demolitions. Reveri Cristiano, por favor, preséntate a la cancha. Luciano, por favor, preséntate a la cancha. Suerte a los muchachos. ¡Uno, carajo! Todo listo para el salto al centro. Ok. ¡Salto! ¡Domina los Falcones! ¡Cesarín con la mica! ¡Convierte! Es la primera canasta el partido de hoy. Halcones versus Demolition. José de Pimentero, el tiro, suelta. Fallando, Mingo pierde la bola. El árbitro dice que pertenece al equipo de los Demolition todavía. Quile Cachaco, con Toyo Chalas. A Pimentel, Chalas, hace un amague, Chalas por el centro, suelta, fallando, el rebote la están luchando, se queda Cesarín, la pierde, Gonzalo, Pimentel, la sube con Chalas. Bueno, no corra, si usted quiere correr, visite al colmado de Rueda Flores. César Chalas, de tres, ¡míralo ahí! Sí, parece que visitó la clínica doctora Che. Encendió la máquina temprano. 5 puntos para el equipo de los Halcones. Toño Chalas tiene la bola. El petardo, una magia, suelta en el fondo, fallando. La bola sale por el fondo. La pierde César Chalas. Pertenece al equipo de los Demolition. Bueno, de esos temblores, si no visite la clínica, doctor Hito Peralta. Chalas hasta el fondo, fallando. El rebote para Mingo. Recibe Cesarín, la pone adelante. Ariel José, dos dribles, suelta, tapón en el cielo de José Lo. La recupera Cesarín Chalas, y el árbitro dice, antes, hubo una falta. Bueno, no cometa falta, vaya al supermercado. Del número 6, Herrera Flores. Falta del número 6 del equipo de los Demolition. La bola va a sacarla Cesarín desde el lateral. Con el árabe de Tel Aviv, Cesarín, buscando qué pasar. Al árabe, el árabe hace un amague, a Cesarín Chalas otra vez, la pasa por el centro, la corta de Policía Mayor, Quile Cachaco, la pone en juego y la bola se va ahí. Pertenece al equipo de los Falcones, dice el árbitro, están dominando 5 por 0. Grande H, Ariel José, por el lateral izquierdo, asopla, soplando y falló. Mingo, ¡1-2! ¡Míralo ahí! Cuando usted quiera materiales, mamá tiene que visitar los hermanos Pérez en la fábrica de blog. Ahí tenemos desde el cemento hasta la varilla. Quile Cachaco recibe una falta personal del número 9 del equipo de los Halcones, Randy H, el árabe de Tel Aviv, el hijo de Mimi H. Es la primera falta para Randy. Chalas tiene la bola con el petardo. Aquí le cacha a tres. Bueno, dio en la borda. No han rompido el hielo todavía los Demolition. Cesarín en el fondo con José. ¡Aquí sí, visite el almacén Chirito, donde tiene buenas provisiones. Y así usted se alimentará mejor. Sopló, míralo ahí, solito debajo, se la puso Cesarín en las manos, el Cachaco, Chala, buscando a quién pasar, se realizan los cortes, Chala, al petardo, suelta de tres, no llegó al aro, la bola pertenece al equipo de los Falcones. Si usted quiere que su bola llegue, nomás tiene que visitar al almacén Toño Duarte, ahí dará mejores provisiones.
y comida por mayor y el detalle. Mingo Severino fallando. La tiene el Cachaco. El Cachaco toma lateral derecho. Cachaco la pone adelante. Toño Charas la pasa a Pimentel. Y el... El canasto es bueno, lleva a Pimentel a la línea. Todo tipo de materiales de construcción, visítela. Por fin rompo los demolición en el hielo. Anotan los primeros dos puntos del partido. Julio César Pimentel, después de haber fallado cinco ofensivas consecutivas. Almacenes los muchachos, donde encontrará todo tipo de provisión al por mayor y al detalle. Visítelos. 9-2. Julio César, flexiona, suelta, fallando, rebote la lucha, se queda José Castro con ella, la pone delante con el árabe, y la bola sale por el fondo, pertenece al equipo de los Demolition. Super colmado Marcos, donde tiene desde el poño hasta el cilantrico, visítelo. Un buen paso de salida, pero no se realizó como se debía. El Cachaco, por el lateral derecho, Cachaco, suelta, con Pimentel, fallando, rebotada, tiene Cesarín, reventando los aros, César Chalas, la pone adelante, con Ariel José, hace un giro, suelta, y antes. No le falta. Visite la panadería Amparo. Hubo una falta del número 11, Alex. Donde tiene todo tipo de panadería y de postería, desde el pan hasta el bizcocho. Visítela. Sí, desagotado. No cometa falta, construya su casa con materiales de construcción, hermano Pérez. Válido el primero para Diego José. Lecciona, suelta, fallando, rebota la tiene Mingo. La pone con Ariel, la saca José Castro, una mague, suelta. Visite la clínica Doctora Che, donde usted encuentra su medicina al más bajo precio. Dominando ampliamente, suelta Pimentel, con el cristal, fallando. Y el árbitro dice, hubo una falta del número 5, Julio César Pimentel. La bola pertenece al equipo de los Halcones. Visite la clínica Doctor Ito Peralta, donde lo atendemos con la mejor facilidad. ¡Gracias, Che! El árbitro dice que la bola sale del fondo y pertenece al equipo de los Halcones todavía. Por aquí llega Diomedito. Yo quiero que se quede nada más. ¡Radio Che de tres! ¡Fallando! ¡Rebote la tiene Alex en el aire! ¡Viene Cachaco por el lateral izquierdo! ¡Se detiene! El Cachaco, con Pimentel, hasta el fondo, se salió la bola, José otra vez, le tumba la bola, la tiene Ariel José, Cesarín a José, soplando, falló, el rebote de la lucha, sopla otra.